Ellos son los más buscados del humor. ¡Fuerte los aplausos! Estos tienen una cara de busca. ¡Ay, papá! Después de recorrer todo el país y la última emisión que hicieron en Canal 13 en Buenos Aires, exclusivamente vienen los buscan. Aquí están los más buscados. Hola, sí, hola, hola. Del humor. Hola, hola, hola. Cortame la música, Seba, cortame la música. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo estamos? Hola, 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 hola. Sí, probando. Van a disculpar, muy buenas noches, gente linda de Salvador. Pero parece que hay menos onda que una bandera de lata. Señores, pónganle onda, reír es parte del mundo, ¿está bien? Así es. Yo sé que somos dos gordos de miércoles que no nos conoce nadie y por eso es que no nos aplauden. Si estuviera aquí parado Chayanne, Ricky Martin o tal vez Romeo Santos sería diferente. Sí, ¿no? ¿Te imaginas si vos serías Chayanne, las chicas estarían gritando? Imagínate que yo sea Romeo Santos, la chica. ¡Ay! ¡Romeo! ¡Uy! ¡Uy! No. La chica, ¿verdad? Cuando llegó Romeo Santos a dar un concierto a la ciudad, hasta mi señora fue a verlo. ¿Verdad? Hasta el día de hoy no ha vuelto esa desgraciada. Yo no sé qué le venga a ese negrito, de verdad. No es por ofender, pero sinceramente yo sé que es famoso, es grandote, mide 2 metros, ¿sí? Las chicas se vuelven locas, le gritan de todo, le tiran bombacha, corpiño. A mí ni un calzoncillo sucio me han tirado. Y aparte, ¿ah? Cómo canta la música, claro, de Romeo, ¿viste? Aparte le gritan de todo, Romeo, mi amor, haceme un hijo. ¿Verdad? ¿Y a mí por qué no me piden? Bueno. ¿Qué uno, tres le hago yo? De un solo saque. Aparte canta cagada, perdón la palabra, pero canta re feo. ¿Escuchás su último tema? ¿Cuál es? Ese que canta, no te asombres si una noche entro a tu cuarto y lentamente te hago mía. O sea, al final es cantante o violador. Imagínate yo durmiendo en mi pieza y que entre ese negro. Y encima es grandote y los negros. Y yo siempre duermo de guatita. Me agarra, me destroza. Imagínate, ¿no? De verdad, señores, pero voy a cobrar aplausos. Toda la música está cambiada. Todo, pero yo quiero que la gente tenga ánimo, señores. Yo sé que está un poco fresco, está un poco medio que cambia el clima, está así, medio cigarrillo convertible, ¿no? Pero pongámosle, como dice, al mal tiempo buena cara. Aprendamos a sonreír, porque la vida es tan hermosa que se vive una sola vez, ¿sí? No vivas pensando en la plata no compra la felicidad, ¿sí? El mayor error del ser humano es creer que va a vivir para toda la vida. ¡No! ¡Disfrute! Sí, viva la vida. El hombre con el dinero puede comprar una casa, pero no el calor de un hogar. El hombre con el dinero puede comprar, señores, un libro, pero no la inteligencia. El hombre con el dinero puede comprar el sexo, pero no el amor de esa mujer. Así que no te equivoqué. Aprende a sonreír, vamos a cambiar la cara, tramitamos esa energía, aparte, porque esto es una fiesta. Aparte que hay que sonreír para todo. Claro, uno tiene que estar feliz para todo. ¿Para todo? Uno tiene que estar contento hasta para hacer el amor. ¿Es verdad? ¿O quién hace el amor embolado? Vaya la mía, nadie. ¿Sí o no? Yo no creo. ¿O vos crees que va a ser el amor así? El hombre cuando hace el amor alucina, habla en otro idioma. Claro, uno cuando hace el amor está en ese pleno acto. Imagínate, el hombre cambia la experiencia, la cara, la sensación, habla en otro idioma. Oh my God. Oh, very good. Hasta las mujeres cambian, ¿sí o no? Cuando va a terminar es más molenta. I'm sorry, Hasta la mujer cambia su expresión de su rostro en ese momento. ¿No ha visto a las mujeres cómo cambian? Algunas se creen ambulancia. ¿En verdad? Sí, algunas se creen cristianas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Algunas se vuelven mudas. Algunas se vuelven asesinas. ¡Ay, Roberto, si la sacaste, mato! No. Chicos, señores, vamos a entrar de nuevo. Vamos a entrar de nuevo. Queremos quiero que hagan palmas, gritos, silbidos, quilombo. Yo quiero que todos se enteren que estamos en buscar. Yo me voy a esconder detrás de este fierro para que no me vea. No te preocupes. Señores, no me hagan bullying, pues. ¿Qué onda? Nadie. Flashemos que me puedo esconder aquí atrás.
Nadie, sí. No, escondete tranquilo, nadie te ve, vos no te preocupes. De verdad, señores, no se rían porque yo lo voy a quedar denunciando a todos por hacerme bullying, de verdad le digo. Está bien, yo no soy gordo, lo que pasa es que usted me está viendo en 3D. Vamos dale, a hacerlo de nuevo, dale. Vamos a cambiar la expectativa. Hombre, a la cuenta de tres, presenta vos, gordito, presenta vos. Vamos dale a hacerlo así, con el perdón del público y de la gente, con mucho respeto. Hombre que no aplauda va a ser del otro equipo, o sea, gay. O sea, sí, o sea, de ese lado, ¿sí? Se sintió ofendido, señor maricón, váyase, por favor. Mujer que no aplauda, lesbiana tortillera, ¿dale? No. Vamos a ponerle onda, es que queremos que todos aplaudan por igual, ¿sí? Aprenda a sonreír, papá, ¿sí? Aparte, aplaudir no es difícil, agarrar una mano, agarrar la otra, lo juntás, solo sale esa cagada, por favor. ¿Dale? O hace de cuenta que aquí está tu patrón y aquí está tu suegra, hace los miércoles, pero aplaudí. Dale, 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 vamos a hacer de cuenta. Va de nuevo, señores. Por favor, quiero que todos aplaudan. ¿Se escucha allá al fondo? ¿Se escucha? ¿No? ¿Y cómo responden? ¿Esto creen que somos tontos nosotros? Vamos de nuevo, me voy a esconder acá, ponemos la música, hacemos palmas a la una, a las dos y a las tres. Dale. Palmas arriba, che. Muy buenas noches, damas y caballeros. De esta manera se presentan el dúo del momento, recorriendo todo el país en vivo. Los Mamus. Palmas. Un poco de zumba, ¡Juega! Vamos, dice, movimiento de cintura. Bueno, si no hay cintura, el cuello, boludo. Dale, palma. Mira la gente allá atrás y aquí adelante. ¡Al fondo! Dice, anoche me fui con los pibes y pintó el descontrol. La vueltita. Me di toda la noche al estadio. ¡Palmas arriba, che! Y sin querer tragué de más y me puse el estado. ¡Dice! ¡Allá al fondo! Mira la gente allá. Mira cómo la gente se prende, ya vamos a regalar. Le vamos a regalar el video nuevo, lo más buscado el humor, el que hace más palmas a veces. A ver, la barra más fiestera, dale. Y dice, mira, ya está saltando, che. ¿Cómo dice? Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande. Ya, no, espera. Pará. Corta, ¿qué pasó? Parece que no le gusta esa música a la mirá gente. Mirá, ya como que miran así, oh, ¿qué es eso? Cuarteto acá en Salvador, estás no re loco. Es que a la gente no le gusta esa música. ¿Qué música le gusta? A la gente dice, las palmas de todos arriba y arriba, che. ¡Palmas arriba! ¡Vamos, las manitos bien arriba haciendo palmas! ¡Dale, que te da! ¡Palmas arriba! ¡Mire cómo bailan! ¡Opa! ¡La vueltita! ¡Oh, oh! ¡Mire para abajo! ¡Yeah! ¡Tuvo cliente, ¿Por qué no baila vos? Dale. ¿Por qué no baila vos? ¿Por qué no baila vos? No puedo bailar eso. ¿Por qué? Estoy en tratamiento. ¿Y? El doctor me dijo, nada de grasa. ¿Cómo que nada de grasa? ¿Vas a bailar? Eso es muy grasa para mí, Chucky, ¿entendés? ¿Vas a bailar? Yo no tengo la culpa de haber nacido cheto. ¿Vas a bailar? No me digas. Disculpame, hello, o sea, bailar eso, nada que ver. ¿Vas a bailar y nada más? No, bien? Yo ¿vas no a bailo bailar eso, disculpame? ¿Vas a bailar? Yo no bailo eso, disculpame, ¿está bien? Yo no soy cumbiero, soy cheto, ¿sí? Mi papá tiene plata, mi mamá tiene plata, o sea, tenemos mucha guita, ¿sí? Con decirte que ayer me compré ese avión. El flaco, boludo. No hay no avión, falta, papá. Por Dios. Buscando ¿cómo va a haber un avión ahí el otro? Oye, está bien, yo no bailo cumbia. O sea, ¿sí? Que no, vos tenés que bailar cumbia. No bailo porque mis papás son de plata. Soy de plata, Chucky, ¿qué quieres que haga? ¿Está bien? ¿Vas a bailar cumbia? No, ¿está bien? No voy a bailar. Aparte, ¿vas a bailar? Mis padres tienen una casa aquí en Salvador. Vos quisiera que conozcas mi casa ahí en el centro. Mi ¿sí? casa es un palacio. Con decirte que mi casa no tenemos baño porque no tenemos necesidades. Por otra, ¿vas a bailar? Hay algunos que entendieron el chiste, ¿no? Allá okay. El flaquito. ¿Ah? Oye, vas a bailar. No voy a bailar. Vas a bailar. Chucky, disculpame. Vas no, a bailar. Disculpame. Vas a bailar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa? ¿Sabes contar? Sí. Conmigo no cuentes. Oye, ¿qué te pasa? Vas a bailar. No bailo eso. Vas disculpame. A bailar. No. Vas Chucky. A bailar. Disculpame, Chucky. Comprate un chanchito y ahorra tu comentario. Oye, eso fue de verdad, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Pero.
¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa, Chucky, vos? Pero yo no bailo eso. I'm vas sorry. A bailar, vas a bailar. Bueno, bueno, ya está, voy a bailar tanto que lo obligan a uno. Dale, dale, baila, dale. Vas a bailar, dale. Vamos las manos. Palmas dale. Arriba. Palmas arriba, che. Pocito es pa. La vuelta al mundo. Mueva chiquita, mueva. Dale, papi. Aguante la cumbia, loco. Qué bien que baila, gordito. Eso, qué onda, recatate, gato. Qué bien que bailaba. Disculpame, que... tranqui, tranqui. No pasa nada, empanada. Oye, ¿qué te pasa? Habla bien. Disculpame, habla... loco. Yo soy del barrio, ¿viste? Habla bien, ¿qué te pasa ahora? Disculpame, loco. ¿Qué crees que haga? Disculpa, andate para allá. A los gordos ni cabida. José Luis, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Bueno, yo soy de barrio, loco, ¿viste? Soy re loco. Vos no me conocés, yo soy albañil. En vez de hacerte un pozo ciego, tengo un pozo sordo. José Luis, no hable así, habla bien. ¿Qué te soy pasa? Soy re loco. ¿Sabes qué? No te meto un cabezazo porque no te quiero pasar mi inteligencia. ¿Pero qué te pasa? Habla bien. ¿Qué te pasa, vos? Soy re loco, sí. Soy capaz de hacerte el amor por la oreja. ¿Y si quedo sordo? ¿Y cómo anoche no quedaste mudo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eso sí? ¿Qué te pasa? ¿Por bueno, qué no baila bien? ¿No pero te... vos me estás diciendo que sea cumbiero? ¿Al final qué querés que sea entonces, boludo? ¿No te gusta esa música, vos? No, no me gusta esa música. Yo no bailo esa música. ¿Qué música baila vos? ¿Ah? ¿Qué música baila vos entonces? Yo bailo otra música, música internacional. ¿Cómo? Música brasileira. Ah, brasileira. Eso. Ah, música internacional, baila. Bailo música más brasileira. Cuando estuve turista yo allá en Brasil. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Música internacional? Sí, baila? Yo fui a Brasil, también aprendí. ¿Fuiste a Brasil? Fui a Brasil. Brasil, todo grande. Es el país más grande del mundo. Vai embora, Brasil. ¿Cómo vais vos, todo, rapaz? Rapaz, yo estaba, rapaz. Eu falo português. Fala português. É o Brasil tudo grande. Tudo grande. Cabeça grande. Grande. Braço grande. Grande. Pança grande. Grande. Perna grande. Grande. Huevecinho chiquitinho. É o Brasil tudo grande. Tudo grande. Cabeça grande. Grande. Braço grande. Grande. Ojo grande. O que te passa aí? É o você tudo grande, papá. Eu fala, posso... fala, fala português. Eu falo português. País mais grande do mundo. Vai embora, Brasil. Como você diz árvore em português? Eucalipto. Fala. La rayita. Camino do piojo. Fala. Quiero ir al baño. Estoy que me meo. Supositorio. Chupetín do traseiro. Corpiño. Hamaca do teita. Fala. Algo de inglés. Oh yes, very good, thank you, Pexi, okay. Ah yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oye, 29, pues boludo, ¿qué más querés? 30 ya. Ah, ya es 30 ya. Sí, sí. O sea que habla, ¿cómo se dice? Mamá. Mother. Bien, papá. Father. Profesor. Teacher. Nombre. Name. Toma. Ah, se hace el vivo. Ahora lo cago yo. Ahora lo cago yo. ¿Puedo hablar inglés? Yes. A ver, ¿cómo se dice niño en inglés? Voy. No, voy yo. Ah, no, no. Era al revés, ¿no? Qué boludo. Algo de árabe. Sé hablar árabe. Árabe. Sí, he estado en Arabia Saudita, sé hablar árabe. Mala, 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 mala. Mala, 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 mala. Árabe, ¿cómo se dice? Arriba el ascensor. Arriba va. Ah, abajo el ascensor. Abajo va, boludo. ¿Qué más va a hacer, pues? Dame un beso. Mojame la jeta. Quiero hacer el amor. Mojame la corneta. Pistola. Ahí va la bala. Ametralladora. Ahí va la bala, 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 bala. Algo de alemán. Brechen, brechen, brechen. Hey, Hitler. Hey, 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 cuartel. Saque, saque pecho. ¡Saque pecho! Se bajó el pecho. Abran la puerta. Entrenamiento. Vamos, 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 la pelita, vamos. Vamos, la pelita, vamos. Rodilla al pecho, rodilla al pecho, rodilla al pecho. Rodilla al pecho, rodilla al pecho. Vamos, vamos. Los bracitos, la manito, la cabeza, ¡no! ¡Esa cabeza, no! ¿Cuál? La de arriba. Ah, la más chica. ¿Cómo queda? ¡Ay, Hitler! Hitler, Brechen, 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 Alemania. ¿Cómo se dice? Abran la puerta. Destrankensen. Cierre la puerta. Trankensen. Recién casados. Desvirgensen. Suegra en alemán. Estorbo. Suegra en ruso. Suegra en inglés. Halloween. Suegra en portugués. Ah, cucu. Suegra en chino. Línchenla. Suegra en argentino. Vieja de mierda. No, no. No. No, no. Bueno, algunos dicen así, ¿qué crees que haga? Entonces vos bailas música internacional. Yo bailo música internacional. ¿Internacional? Sí. Vamos a ver cómo lo hace. Un, dos, tres, ponga la música. ¡Woo!
palmas. Pago seguro nosotros. Mira, te caí, va a romper todo el escenario. Bueno, baila entonces vos, pues. Entonces vos tenés que yo no sé bailar. A ver, baila. Para que vos sepas, yo sí sé bailar. A ver, quiero ver. Está bien, vamos a ver. A ver, quiero ver que bailé, pues. Mirá, pues, que ponga esto. ¡Baila Chucky, yeah, señor, en las palmas! So, yo, macarrón. Yeah, macarrón. No, chacarrón. 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 ¡Dale! Chacarrón. Para. ¿Qué tenés? ¿Una CB? ¿Qué mierda? Pero también la música y pone el otro, pues, ¿ah? Pero te pones tarado. ¿Qué mierda? ¿Pero por qué me pegás? Por eso te dije. ¿Por qué me pegás? ¿Sabes que yo me enojo cuando vos me pegás? Bueno, Chucky, no te enojes. ¿Yo me enojo qué? Ya te dije, dejé de comer la empanada de tu vieja. Oye, ¿qué habla así? Bailemos otra cosa. ¿Qué quieres que bailemos? Otro reggaetón. ¿Otro reggaetón más piola? Póneme la música. Hola, vamos. Estamos en vivo. Vamos, las manitos arriba. Sube el mic, ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Vamos para la gozadera. ¡Baila! Saltá, boludo. Mira, casi rompe todo el escenario, boludo. Mira. ¿Qué es lo que te pasa? Yo hago terremoto. Sí, pues mira. Estaba fuerte, ¿no? Mira cómo sí. Se partió aquí atrás. Tengo que improvisar. ¿Improvisando yo no? Claro, mejor bailemos otro reggaetón. ¿Qué crees que bailemos? Una improvisación. ¿Cuál reggaetón crees que bailemos? ¿Está bien? Poneme este que está de moda. Dale. Que toda la gente le gusta. Para vos, baby. ¿Y cómo dice? Vamos. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Dale play. Señoras y señores. Maluma. ¡Desde Colombia! Maluma cuando se comió mucho asado. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está...
está doliendo. ¡Manos arriba! ¡Pam! No estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos aves. ¡Dice! Y así nos queremos. ¡Manos arriba! Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que por morar. Si conmigo te quedas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo me lo como al gato. No. Oye, ¿cómo te va? Como el gato. ¿Qué estaban cantando, pues? Vamos a ser felices los cuatro. ¿Cuál es cuatro? Vos eras el único carnero, yo no, boludo. Oye, ¿por qué eso así? No hablé así, ¿qué te tonto, pasa? Tonto, el otro día su mujer le dice, Chucky, estoy embarazada y no es tuyo. Este boludo, callate, no lo quedemos para nosotros. Y bueno, no tengo hijo, ¿qué quiere que haga? El otro día llega a su casa, salía un desgraciado por la ventana. La mujer le dice, chao, Mr. Músculo. Y este se la creyó el boludo. Oye, ¿no habla así mi mujer también o no? ¿Quieres sí, hablar de tu mujer? ¿Ah? A vos te dicen carnero ateo. ¿Por qué? Tu mujer te engaña y sos el único que no lo cree. Oye, gordo, ¿qué dejaste del pícaro? ¿Qué te pasa a vos? Oh, pero vos también estás empezando. ¿Qué te pasa? ¿Qué venís a insultar así? Bueno, ¿qué te pasa? Bailemos otra música, pues. ¿Qué música que bailemos? Bailemos algo del Chaco. Algo del Chaco. ¿Le gusta la chacarera? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, las manos arriba! ¿Tenemos chacarera ahí? ¿Nada? Tiene una cara el DJ, hermano. Es que no le han pagado. Bueno. ¿Verdad, boludo? Toda la bueno, entonces llegado. Bailemos una cumbia. Bueno, bailemos una cumbia. La cumbia de Buenos Aires. ¿Te acordás de esa que bailamos que dice? Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. ¡Eso! No, no, no. No te vayas, te lo pido, por favor. Desde Buenos Aires, tu grupo. ¡Garrafa! Yo soy Garrafa. Yo soy Garrafa. ¿Soy Garrafa yo? Claro, primero. ¿Qué? ¿Ya me viste la manguera? La primera Garrafa que no tiene manguera. Puta, ni él se la ve, mira. Es que se la apreté. Esta mañana con un espejito era, hola. Y es que no está ahí porque se la apreté a tu señora. La oye. Garrafa, la Garrafa. No, si ahora tiene nuevo apodo. ¿Ah? ¿Tiene nuevo apodo o no? ¿Cómo me dicen? Canguro. ¿Por qué? Mucha panza, cero culo. Oh, mentira, ahorita. Y a vos te dicen marimo. ¿Por qué? Tu cara y tu culo, lo mismo. Oye, que yo te lo hablé así. Bueno, entonces no me molestes, para mí, desgraciado, como bueno, si vos pues, fueras bonito. Mira la cara que tenés. Bueno, pero no me digas así, ¿qué te pasa sí, vos? Sí, sos feo, horrible. Este es el único que no puede decir al mal tiempo buena cara. No puede decir porque es feo. Oye, callate, lo hablé así. Lo hablé. Feo, horrible. El otro día chupó limón, el limón hizo el gesto. Oye, callate, lo hablé así, ¿Cómo será de feo que la mamá no lo llama por celular, por la ouija lo llama al desgraciado? Oye, callate, gordo, ya callate, cortale. Es feo, horrible. El otro día entraron a chorear a su casa. Su papá le dijo, hijo, saca la cabeza por la ventana. ¿Para qué? ¿Para que crea que tenemos perros, sí o no? Callate, lo hablé así, ¿por qué es atrevido? De verdad que es feo. El otro día se perdió del monte, le apareció el diablo, le dijo, fuera en el nombre de Cristo, ¿te cagó, sí o no? Oye, gordo, ¿qué te pasa? ¿Callate, mo? ¿Baila o no? Sos feo, Chucky, ¿verdad? Vos me estás insultando a mí que soy gordo, desgraciado. Bueno, si estás gordo, que grita flaco, ¿ah? Está bien, pues prefiero ser gordo a tener esa cara, ¿ah? Y yo prefiero ser, tener esa cara, tener ese cuerpo. Con razón te dicen Pantene. ¿Por qué? Mucha panza, poco pene. Árbol de cementerio. ¿Por qué? Le hace sombra al muerto. Usted no se lo ve. Romario. Romario. ¿Por qué? No sabemos si es ropero o armario. ¿Ves? No me jodas. No ¿Ves por qué sos molestoso? ¿Por qué me burlas de mí? ¿Ah? Por lo menos yo tengo Facebook con esa cara. Vos ni un amigo tenés. Ridículo. Se abrió una página en el Facebook. El otro día subió una foto, la gente no le ponía me gusta. Me asusta, me asusta, me asusta. Bueno, al menos yo puedo subir fotos, ¿vos no? ¿Por qué? Son pesadas. 3 horas el otro día era una foto para subir. ¿Sí o no? Sí, pero no soy tonto igual que vos. ¿Qué habla de tonto? ¿Querés que le cuente a la gente? ¿Qué tiene que decir? ¿Por qué no le contás a la gente que el otro día te robaron la tele? ¿A cualquiera le pasa eso? Sí, pero no cuando la estás mirando, pues, boludo de miércoles. Bueno, pero sin... ¡Tonto, verdad! ¡Boludo! El otro día viene corriendo a mi casa y me dice, gordo, papá, me toca la puerta, me dice, gordo, ¿no tenés un reloj? ¿Por qué Callate, le digo? Eso no digo, pues, tonto, pero... Pues, gordo ese.
Eso es íntimo. Gordo, eso. No tenés un reloj. No, le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me enganché una minita en el baile, me la llevé al cerro, le saco la ropa, le abro las piernas, la tengo lista, la chica me dice, dame la hora. Vino a buscar el reloj. Opa. Bueno, pero no. La chica le decía, dámela ahora. ¿Alguna entendieron? No. Y el otro vino a buscar el reloj. ¡Dame la hora! ¡Uy, no puede ser! Son chistes para inteligentes, señores. De verdad, no me hagas renegar sobre que ahorita me está doliendo la cabeza. Recién me hice agarrar con el cierre. ¿Alguno entiende? Cabeza. ¡Cierre! Mañana le mando la foto por WhatsApp. Oye. ¿De verdad? ¿Vos sos tonto o no? Callate, no tenés que hablar así. El otro día cuando fuimos a pescar ahí al río de Bermejo. Callate, eso sí que no conté. Fuimos a pescar, yo saco un pescado así de grande, le digo, tomá, matalo. Este me dice, no sé, pero matalo. Lo mete al agua el boludo. ¿Qué está haciendo? Lo estoy ahogando, dice el tara. Y bueno, pero como el pecado refaladizo se me escapó, lo ve, te reentra al agua, ropa y todo. ¿A dónde va? A salvarlo, dice el bolosio, ¿no? ¿Y vos qué sientes cuando llegamos a...? ¿Qué dice? Llegamos nosotros, ¿viste? Cuando voy a entrar por la avenida aquella, hay una farmacia en la esquina, le doy a la cabeza. Anda a la farmacia, comprate algo, le digo. En la farmacia, en la entrada, hay un letrero que dice, pase abierto. Así entra el boludo. ¿Sí o no? Es que primero le había entrado a tu señora, po. Oye, ¿qué te pasa con tu señora? Bueno, y vos también, papá, que empezás así que soy tonto. ¿Vos sos inteligente? Yo soy inteligente. Te voy a hacer una pregunta delante aquí de toda la gente aquí de Pocito, de Salvador. A ver si soy inteligente. A ver. Hay una carrera de 50 caballos. Uno muere, ¿cuántos quedan? 49. No. ¿Cuánto? Uno, el que murió. Los demás siguen corriendo, pues, boludo. Te hago una pregunta por inteligente. Pregúntame. Van tres señoritas caminando por la calle. Ajá. Una gorda, una alta y una flaca. Ajá. Cada una lleva de un paraguas. Sí. ¿Cuál de las tres se moja? Obvio, la gorda. No. La flaca. No. La alta. No. Entonces. ¿Y a vos quién te dijo que estaba lloviendo? Ah, para inteligente. A ver, vos que te haces el polenta. A ver. En una escuela tengo 400 alumnos y tengo 30 naranjas. ¿Cómo hago para repartirlas? Las parto. No. Entonces. Hago jugo. Te voy a hacer una pregunta para inteligente. Pregúntame. ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa? Una señorita. Una señorita. Delantal blanco. Delantal blanco. Carpetita. Carpetita. Paseando por la plaza. Una estudiante. Pero especificá, puede estudiar inglés, puede estudiar computación, puede estudiar noche, puede estudiar mañana. Otra. Otra. ¿Qué significa para vos? Una señora en un mercado sentada con un delantal. Oh, obvio, una vendedora. Pero especificá, puede vender carne, puede vender verdura, puede vender comida. Otra. Dale. ¿Qué significa para vos? Una señorita. Delantal blanco. Gorrita blanca y una crucecita ahí. Obvio, una doctora. Pero especificada puede ser doctora de grande, de chico, de perro, de gato. Ve que no sabe nada. Y así te sale inteligente, ¿ah? Ya ver vos que te sale el pícaro. ¿Qué significa para vos una señorita parada en una plaza a las 3 de la mañana con su pollerita corta, su carterita mascando chicle? Una prostituta. Pero especificada puede ser tu mamá, tu hermana, tu tía. ¿Qué miércoles? Uy, ¿qué te pasa? ¿Qué habla así? ¿Qué habla así? ¿Qué habla así? No veo. ¿Qué? No veo. Puta, ¿qué? ¡No veo! A ver. Ahora ya veo. Dale. ¿Por qué hablas así de mi familia? ¿Y vos también por qué te venías a ser inteligente acá? Yo soy inteligente en la... A ver, te hace una pregunta para inteligente. A ver. ¿Vos sabés en qué se parece un hombre a una mujer? ¿En qué se parece? ¿Vos sabés que el hombre es masculino? La mujer... Masculona. Tiene parecido. ¿Vos sabés en qué se parece una ambulancia a un corpiño? ¿En qué se parece? ¿Vos sabés que la ambulancia levanta a los heridos? El corpiño. Los caídos. Bien. ¿Qué se parece el señor intendente a un camión de bomberos? ¿En qué se parece? En que el camión de bomberos tiene una manguera larga y gruesa donde echa agua. ¿Y el intendente? Anda a verle su manguera. No. Se me añade. No, se ha apagado mucho incendio acá. Yo le... ¿Cuántas chinitas habrá mojado? No, ahí está la mujer, boludo. Dale un fuerte aplauso al señor intendente. Che, muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, el matafuego humano, vamos. Va don Rubén. El señor Rubén. Ahí está, en verdad. Queremos agradecer por la invitación, en verdad, a él, a María también de Cultura, y a Bruno, nuestro amigo que nos trajo también, hizo posible que estemos aquí, ¿está bien? Y bueno, la verdad estamos muy contentos de estar aquí, es una alegría inmensa para nosotros. No, yo estoy preocupado. ¿Qué pasa? Toda la gente me molesta porque soy gordo. ¿Y qué quieres que te diga, flaco, boludo? No, si yo no estoy gordo. ¿Si no? Ahora estoy en tratamiento. Ah, no, siempre sí, son ahora la dieta. Estoy comiendo más lechuga, más tomate. Sí, pero no 10, 15 hectáreas por día, también gordo, vos también, pues. Y bueno, pero se empieza a poco, vos también me molestás. ¿Y por qué? Sí, pero vos sos caliente, pero yo por lo menos así gordo, yo engancho mina, vos ¿qué? Ni una mina enganchada. Ni una grúa enganchada, gordo, así que ni hablé. ¿Ves si que voy a enganchar? Yo tengo calidad para enganchar. Oh, tonto, el otro día una mina le dijo, Chucky, vení, te presto la cola. Este tonto, ¿para qué? Yo también tengo. ¿Qué tonto qué? Bueno, ¿qué voy a hacer con dos colas? Tengo un solo calzoncillo, pues. Pero sos re tonto. ¿Cómo lo vas a hacer a la chica? Por ahí la chica tenía onda con vos.
Va. ¿Sí o no? ¿Sabes que vos sabés enamorar? ¿Sí? ¿Sabes que enamorar? Al hombre no lo hace la ropa ni la cara, lo que lo hace es el conocimiento y esto. ¿Qué es eso? El chamullo. ¿Sabes chamullar una mina? Sí, yo veo una linda chica por la calle, por ejemplo. A ver, que me prendan las luces. ¿Pueden prender las luces, por favor, aquí? Hermosas mujeres. A ver, vamos a ver. ¡Wow! Mira. Mira estas mujeres de aquí, de Salvador Esposito. Mira. ¿Verdad? Qué lindas mujeres. Estas mujeres no deberían estar acá. ¿Dónde? Deberían estar en Estados Unidos, Hollywood, Las Vegas, filmando películas de terror. No. De amor, me equivoqué. De amor. Y es que ellas con su belleza adornan este hermoso escenario. Mira esa rubia hermosa que está por allá. Qué linda. ¿Cuál? De hace rato veo que me hace ojo. Pero mirándola bien parece que es tuerta esta, no sé, no la vi bien. Yo la veo por la calle y le digo un lindo piropo. ¿Qué piropo le dirías? Hola, corazón de palta, aquí está el hombre que te hace falta. Pero en vez de palta parece zapallo, vos, así que no hablé. Si estuviera el rojo. ¿La de rojo? A la de rojo no, le diría hombre, no. Le digo un piropo a la de rojo. Ahí está, la de rojo. Señorita de rojo, cómo quisiera ser toro para seguirla. Pero como sos vaca te quedás parado, así que no jodas. A ver vos, que te hace el polenta, lanzale un piropo. Para de rojo. Señorita, si la belleza fuera pecado, usted no tiene perdón de Dios. Wow. ¿Qué pirata habría sido su padre para tener un hermoso tesoro como usted? Wow. Hola, corazón de coco, cada vez que te veo, me vuelvo loco. Ay, te amo, chico. No. A ella estamos diciendo. Ah, a ella. Yo si la veo, le digo otro lindo piropo. A ver, ¿qué piropo? Señorita. A ver. En sus pechos está el dulce. Sí. En su ombligo está la miel. Más abajito está el diablo. Déjame pelear con no. él. No. Tiene que enamorar bien. Casi no, nunca vas a enamorar. ¿La puedo enamorar hasta cantando? ¿Sabés cantar? Sí. ¿Fuiste? Yo fui a ese programa cantando por un sueño. ¿Qué pasó? Me dormí, pues me dio sueño, no llegué. ¿La vas a enamorar cantando? Sí, la puedo enamorar cantando. A ver. Algo romántico, como por ejemplo. Tan enamorados que así la noche dura un poco más. ¿Adito? Oye, pero cantale otra canción más romántica. Del ayer. Claro, esas canciones del ayer que enamoraban bien. Ah, esa música de la época porque de antes. La música de antes era más linda porque ahora sí, la cumbia. ¿Verdad? Ahora la... no, pura cagada, no la cumbia. Esta, la cumbia. La culisuelta, papi, más duro. Azótame. Papi, dame látigo. Dame látigo. Yo fuera su padre, agarro un palo y le doy, pendeja de miércoles. Tanto hincha las bolas. Néstor en bloque, una calle me separa, cruzate a la otra vereda nada más. Claro, música que no tiene sentido, ese nene malo. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? Volvete guardia, pues si te gusta la noche, volvete guardia. Claro, en verdad. Más tonto. ¿El reggaetón? De verdad, son tontos, de verdad. Daddy Yankee, ¿ha visto? Daddy Yankee, el éxito que sacó. Dame la gasolina, quiero más gasolina. Pendeja de mierda, llevo a la estación de servicio. ¿Cuántos litros querés, pendeja? ¿Querés gasolina? Ahí está. ¿Cuánto listo querés? De una. Pero eso baila la chica. Eso le gusta. Wisin y Yandel, la música también. Hasta el cuarteto ha cambiado. ¿No has escuchado ese cuarteto que ha sacado ahora? Lo nuevo. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¿Qué es tu huevo? ¿Yo? ¿Qué mierda? Yo no sé el final. No entiendo esa música. Así que cantemos música del ayer. Claro, música que se cantaba con Leodán, los Visconti, Leonardo todo. Fabio, qué lindo. Camilo VI, el señor intendente. ¿Le gusta la música de antes? Sí, claro, Camilo... porque se inspiraron en la mujer. ¿Le gusta Camilo VI? ¿Eh? Sí. El señor intendente le gusta. Canta. Él todavía canta. ¿Cómo canta? Algo de mí se va muriendo. No, ¿qué están pensando? Sí. Oye, no. No, no, bueno, pero para, los changos de ahora, escuchó los que cantan. A ver, ¿qué canta? Los pendejos de esa música brasileña. Danza la manivela. Danza la manivela. Y en el baño se encierran. Uy, ahí le plantan todo el día. Sí. Como si fuera deporte. No lo hagan, eso hace daño. ¿Verdad? Después el piso aparece blanco, entra el papá. Uy, ¿quién derramó champú? De verdad. No, tan pasado, está. Sí. Así que cantemos música del ayer mejor. Música del ayer, por ejemplo, Leo Dan. Jamás podré olvidar la noche en que te besé. Dice, esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Leonardo Fabio, ella ya me olvidó. Sí, yo la vi, yo la recuerdo ahora. Murió la flor que hay en mi... Muertísima, ¿no? Anoche tu señora la apodó. Oh. Oye, ¿qué te lo hacía? Bueno, no me molesté, pues entonces. Oye, pero cántanos. ¡Sandro! ¡Sandro, vamos! Rosa, te huele la cosa. No.
Así no es. ¿Así no es la letra? No es la letra, sí. O Ricardo Arjona. Ricardo, para todas las chicas lindas de aquí. Para todas las mujeres. Ricardo Arjona. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Dice. Mujeres. ¿Para qué la queremos si con la mano podemos? ¡No! Si... ¡No! ¡No! ¿Cómo no? ¡No se puede! ¿No? ¡No! Apretame tu mano y va a ver. No se puede. Bueno, entonces, ¿qué querés que cante? Tienes que cantar algo más romántico, algo que le enamore bien a una chica. Tienes que decirle cosas lindas, palabras lindas, versos lindos. Versos ¿algo bonito? De amor. Algo con frutas. ¿Algo bonito? Sí, algo lindo. ¿Algo lindo? Algo lindo. Mamá, papá, no, abuelito, tía. Algo dulce. Bombón, caramelo, no, chocolate. Algo que le llegue al corazón. Puñal, cuchillo, no, machete. Algo profundo. Tirate a un pozo. No, algo que le haga llorar. Hace rato atropellaron a tu perro. No, algo que le... Algo picante. Para vos, ají, puta, parió. No. ¿Pero me está diciendo algo picante? Pero tiene que enamorar bien. Bueno, entonces traigamos una chica para que la enamoremos bien. Bueno, vamos a traer, vamos a invitar a una chica. Le vamos a regalar un premio, Le vamos a regalar un video, el nuevo video lo más buscado de los muertos. Dale, le vamos a regalar. Mira, vamos, hay la señorita que está acá del frente, la que nos está mirando, esa que está con el pelito. ¿Ella puede venir? Flaquita, ¿nos puede colaborar, por favor? Sí, vos. Sí, sí, vos. Sí. Regálele un fuerte aplauso, por favor. No, bueno, no, sí, vení. Qué linda, ahí no. Está. Bueno, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Ya está. No, mentira. Por acá, mi amor, por acá. A ver, por aquí. Hay entrada, por ahí, hay por ahí, si no, por acá. ¿Por donde sea? Por acá. ¿Está viva esa o no? O no? Está perdida, parece que está buscando wifi, así camina. Ha visto que ahora el internet nos tiene loco a todo, ¿no? Verdad. Por Dios. Te cuento el otro día. El celular se ha vuelto el medio de comunicación más influyente en el ser humano. El WhatsApp de peor. Verdad, uno no puede ir ni al baño sin el celular. Verdad. Uno se puede estar cagando, pero uno está ahí. El celular. En verdad. Porque eso es sabe verdad. Que se sienta en el trono y ahí está. Una hora le plantan ahí. Después tiene que estar. ¿Qué hora va a salir? ¿Sí o no? Mira. ¿Sí o no, José Luis? Peor si tiene el jueguito. Date la placa. Vení, amiga. Regálale un fuerte aplauso, por favor, a la señorita. Venga, gracias venga. Por participar. ¿Cómo estás, mi amor? Mucho gusto. Me voy a presentar. Justin Bieber. Yes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Justin Bieber. Vos te lo comiste a Justin Bieber, mira. Chucky, yo no tengo la culpa de haber nacido en el extranjero y me llame Justin Bieber. ¿Acaso cantás como Justin? Obvio. A ver. Hola. Ay, me cagué, parece mucha fuerza, boludo. Yo te dije, no tomemos licuado, boludo. Ay, no. Una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Los pedos sudan? No. Uy, este salió con jugo, boludo. Venga, por aquí. ¿Cómo es su nombre? Guadalupe. Guadalupe, me presento. Mucho gusto. Chayam. Chayam, date la vuelta, no te la al revés. Puta que sí, sos feo, de verdad. Oye, pero si vos te llamas Justin Bieber, yo puedo llamar Chayanne. Bueno, está bien. No sos feo, sino que sos incómodo de ver. No, está bien, por favor, José Luis. Está bien. Guadalupe, aquí vamos a hacer un show donde tú vas a ser... La coprotagonista de este teatro, ¿sí? Vamos a ver quién te enamora más. Claro, quién te enamora, ¿está bien? Una relación, una declaración, algo así. ¿Estás nerviosa? Primera vez que salís por televisión. Estamos grabando, ahí está el canal 1 donde no ve ninguno. Bienvenida, ¿cuál es el nombre de la amiga? Guadalupe. Guadalupe, mucho gusto. ¿Está bien? ¿Vos no vas a colaborar? ¿Cómo se llama? Guadalupe. Yo soy Guadalupo. ¿Está bien? No te digo. Yo soy gordo, pero este es boludo, hermano. No, pero está bien, combina. Guadalupe y Guadalupo. Sos tonto, vos. Pero está bien. ¿Cómo Guadalupe y Guadalupo? Pero está bien, pues sí combina. O sea que si la semana Gloria, vos serías Glorio. Glorio. ¿Cómo no te llamas Ana para que se llame Ano, no? Así sería más piola. No, ya está. ¿Te imaginas que se llame Ano? Los amigos en el barrio. Hola, culo, ¿qué haces? ¿Te imaginas para su cumpleaños? Que lo cumpla, culo. Que la sople. Ya está. Imagínate que le invitemos un asado, culo. ¿Querés chorizo? Ya. Está zarpado, no te cambié el nombre, boludo. Bueno, Guadalupe, aquí vamos a tratar de enamorarte, ¿está bien? ¿Casada, soltera? ¿Cuántos años tiene Guadalupe? 17. Huele a cárcel, no hay nomás. No, ya es una señorita, ya 17 años una señorita, pero no tenés novio, soltera. ¿Nunca tuviste? ¡Soltera! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser tu gran noche. Guadalupe, ¿pero tuviste novio antes o no? Sincero, no mientas, no vale mentir aquí. ¿Tuviste novio o no? No sé.
Sí, hasta la mamá y el papá y no le quería decir. A ver, me dice mi pasito. Sí, dice. No puede, bro. No puede. Tuvo novio. Y ya, o nada. No, no, más te vale que no, porque vos sabés que el Papa Francisco ha sacado la nueva ley que nadie se puede casar en la iglesia por el blanco si no llega cero de concesionaria. Cero kilómetros. Así que más vale que no estés haciendo errar, porque tu mamá, las mamás son ahora vivas. Son capaces de meterte a una tina, llenan de agua y si sale burbuja ya estás pinchada. ¡No! Ya descubre. No, no, las mamás son vivas. El otro día se cayó Chucky en el agua, salían volcanes. Sí. Boludo. Ya está, ya está. Vamos, bueno, Guadalupe. Amiga, nos va a colaborar, ¿está bien? Venga, te vas a poner este heladito, Guadalupe. Párate ese heladito. ¿Estás nerviosa? Sí, ¿no? No te preocupes, no, no come, no come. Ya hace rato le dije cena. ¿Está bien? Fuimos a cenar ahí al restaurante, ¿allá cómo se llama? ¿Por qué me cargas? ¿Porque soy gordo, gracioso? ¿Ah? ¿Y por qué soy gordo? ¿Por culpa de tu vieja, la que vende empanada en la feria o no? Cállate, no empecé. Yo decir la verdad, señora, la mamá de Chucky vende empanada en la feria. Ya está, no empecé. Cuando no vende, me la fía toda, por eso yo me lo como. No empecé, nadie está hablando de mi vieja. Aquí anda cagando medio mundo la gente en la feria. Pero nadie está hablando de mi vieja. Empanada de pollo, le pone pura papa la vieja, desgraciada. Pero ¿sabes que nadie está hablando de mi vieja? ¿Está bien lo que es? Pero tu mamá vende empanada. Ya sé que vende empanada, pero nadie habla de mi vieja, aquí también lo hago. Ay, bueno, ¿para qué me decís gordo a mí? ¿Y si estás gordo, pues? Y tu familia es una manga de gordo por culpa de tu vieja que vende empanada pura papa, desgraciada. Cállate, no hablé mi vieja, me tenés cansado ya todo el tiempo mi vieja. Empanada, empanada aquí, empanada allá. ¿Cómo camina tu vieja? Empanada. La mamá de Chucky vende empanada en la feria. Ya sé. ¿Cómo camina? Empanada. Bueno, pero vos sabés que mi mamá está enferma en las caderas. Sí, pues, y mi papá la dejó así. Uy, ¿qué te pasa? Ah, boludo. ¿Sos tonto? ¿Por qué? Me tiraste las empanadas. Cortala con la empanada, ¿está bien? Me tenés cansado, cortala. Pero si tu mamá vende. Ya o no. Sé que vende, pero cortala, no quiero una empanada, ¿está bien? Pero por ahí la gente quiere. Y no pegué aquí, ¿sí? Porque acá hay niños y los niños van a ver la violencia y la violencia genera más violencia. ¿Ah? Bueno, entonces cantemos una canción rápido para niños. ¿Quieres que cantemos algo para niños? Algo para niños, porque me canto para grande, no me canto para niños. ¿Te acuerdas de esa época cuando éramos chicos? ¿Te acordás, no? Cuando jugábamos a la escondida. Sí. ¿De verdad, te acordás? Sí. Cuando jugábamos a Bama y a Roy. Sí. Íbamos en el batimóvil. Sí. Entrábamos a la baticueva. Sí. Te agarraba mi batitubo. Oye, cállate, lo sé. ¿Te acuerdas cuando cantamos esa época esas canciones que decía? Las canciones antiguas, ¿no? Hola, don Pepito. No señores, la ¿nunca fueron niños? A ver, va de nuevo. Niño. Hola, don Pepito. ¿Pasó usted por casa? ¿Vio usted a mi abuela? Vendiendo empanada, no. La vieja estaba... Cortala, te dije, cortala. Y esa otra canción, ¿te acordás de esa que decía... Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina y la hizo empanada. Cortala, te estoy diciendo, cortala. Para. De verdad, cortala. Y la otra pendeja está al pedo en vez de defenderme a mí. Está que se ríe, me dan a mí. Cortala, gordo, cortala, ¿está bien o no va? Bueno, cortala. Pero... Bueno, ¿sabes que no hablé muy vieja mejor? Ahora ya no vende empanada la vieja, se enojó. Callate. Ahora vende bizcochuelo. Callate. Bizcochuelo. Callate. Cállate, cortala, también bueno, cortala. Bueno, ya está, ¡cállate! Ya está. Ni una empanada más. Vamos a hacerlo. Se va a fundir si mi tu vieja baja los brazos. ahora te da mi cochuelo, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos, Guadalupe, ¿no? Bueno, Guadalupe, 17 años, vamos a enamorarla, ¿está bien? ¿Cómo? 17 años. ¿La vas a enamorar? Sí. Ya, pues, hagamos una escena romántica. Una escena romántica. Ya, una escena de amor y traición. Claro, dale, dale. ¿Dale? ¿Qué? Ya, ella va a ser... Ella va a ser mi amante. ¿Cómo? Mi amante. ¿Y yo? Tú vas a ser mi mujer. No, está loco. Está loco. Vas a ser una mujer. No, sos feo, boludo. ¿Cómo vas a ser yo tu mujer? Vas a ser una mujer. ¿Te imaginas que si yo fuera mujer tendría que elegir algo vos bonito, pues, boludo? ¿Entendés? ¿Cómo te elegirá vos? Vas a ser una mujer. No, Chucky, no soy mujer, ¿entendés? Toma. No. Chucky, pon esa peluca. No, yo no soy maricón. Vas, te pones. No, soy maricón. Te vas a poner eso. No. Te vas a poner. No. Te vas a poner. No, que se lo ponga el chango ese. No. Disculpa, amigo. Toma, dale, ponete. Pará, boludo. Apúrate, dale, ponete esa peluca. Pará, yo no soy apúrate, mujer. Dale. Por favor. Apúrate, dale. No. ¡Apúrate! ¡Ay! Ponete rápido, dale. Por favor. Ponete rápido. Tonto. Dale, ponete rápido, dale. Yo todas las veces, yo nomás de gay. Dale, apura, dale. ¡Apúrate! Ya, espera un rato, espera. Yo voy a ser gay porque yo quiero, no porque me obligan. Dale, rápido, mira. Van a disculpar, no me he conseguido vestido. No había.
Y eso que me iba hasta Bolivia a buscar a visto la ropa americana, ni ahí, hermano. Ay, ¿y ahora quién sos? ¿No me conoces? ¿No? Soy tu mamá, pues, hijo. Empanana. Oh, vale. Vos me estás diciendo que me transforme. Bueno, vas a habla como mujer. ¿Qué? Sos una mujer. ¿Soy una mujer? Una mujer sexy. Dale, voy a ahí modelar. Está. Modela. A ver, vamos a ver. Poneme una música de modelaje, por favor, voy a modelar. Señoras y señores. A ver, vamos a ver cómo estoy. Pero primero voy a entrar al personaje, vamos. Ahí está, no. Ahí está. Ahí eso. Está. ¿Así modela una mujer? No, una mujer bien, una mujer bien. Una mujer sexy. Tiene que caminar como una mujer sexy. A ver, ¿cómo? Ahí. ¡Ah! Dale, sexy. Bien sexy. Sexy. Re sexy. Sexy, vamos. Dale, pará. Ahí está. Estoy lista. Tarararam, tarararam. Representando a todos los barrios de todos lados. Señor intendente. A ella le dicen. Señor intendente, no le estoy mostrando, se lo estoy recordando. Oye, deja de joder con el intendente, está la señora. Ay, no importa, puede ser mi socia. Oye, ya está. Vamos. En el barrio le dicen Potota. Gracias. Su medida, 90-60, revienta. Dale, vas a hacer. Tú eras mi mujer, ¿está bien? Yo era tu mujer. Yo te dejé en la casa lavando, planchando, cocinando. Dale. Y yo te dije que yo me había ido a trabajar. A trabajar. Pero sin embargo, yo te mentí. Vos me mentiste. Yo me había ido con Guadalupe. ¿Con Guadalupe? Que ella era mi amante. ¿Cómo que tu amante? Yo soy tu esposa. Pero no me importa, ya no te quiero. ¿Vos a ti? No me puedes engañar. ¿Pero no entendés que no te quiero? ¿Por qué me haces esto? ¿Sabes qué? No, José, no me hagas esto, por favor. Yo te amo, Santos Torrealba. Estamos en la calle, por favor, no me hagas esto, ¿está bien o no? Estamos en la calle, no estamos en la casa para que venga a arreglarme las cosas. Pero me estás diciendo que me engañas, ¿cómo me puedo sentir, por favor? Porque te engaño, porque sí, porque ya no te quiero, ya no te soporto. Tengo miedo de que me comas, mirá. Por favor, mi amor, voy a enflaquecer. Por favor, no me hagas eso. Hace 10 años que me tenés que enflaquecer y nada, mirá, seguí engordando. Antes era una Barbie, ahora es un Barney. Mi amor, voy a enflaquecer, voy a tomar Reduce Fax Fax. No te ¿por qué quiero me tratás de esta manera, mi amor? Yo te amo, no me dejé, por no favor. No te quiero, por favor. Favor, mi amor. Entendeme esto. ¿Por qué me no lloré, esto? No lloré. No lloré porque me daba más bronca cuando lloraba. Atrevido. No lloré. Maltratador de mujeres. Con razón mi padre me decía, casate con el intendente de Salvador. ¿Por qué me casé con esta basura? No llores. Me tenés cansado. ¿Está bien o no? Rubén, te extraño. No llores. Por favor, te estoy pidiendo, no llores. Así que te vas a encontrar con ella te vas a encontrar. Sí, con ella, ven. Con ella. Tú vas a hacer, tú ahora tienes que abrazarme y besarme, ¿está bien? ¿Cómo que abrazarte y besarte, gracias? Yo soy tu mujer. ¿Cómo que abrazarte y besarte? Oye, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tía? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Porque ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. ¡Ya no entramos en la cama! ¿Para qué mierda compras de una plaza? ¿Por qué va a entrar ahí? ¿Quién va a entrar ahí? Estoy cansado de ti, ¿sabes qué? Estoy cansado de ti. Y con este tema te lo digo. Vamos. Tú me vas a besar y ya está. Nadie te llamó vos solita, Benito. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo de Don Vivo es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. ¡Vivan tu romance en paz! No sé si entre los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. A
a ti no te amarás. Para. Oye, le pegaste fuerte. Fuerte el aplauso para él. Claro, aplauso para él y mi cara hecha miércoles. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Posito. Que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias de corazón. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias, intendente Rubén. Muchas gracias a todos los que hicieron posible. A mi amigo Bruno también. Ahí está. Vamos a traerle video, vamos a regalarle video, por favor, para aquí. Este es el nuevo video, lo hemos buscado el humor. Los que nos siguen saben que estuvimos en Buenos Aires, en el programa de Guido Casca. Dios nos iluminó para ir hasta ahí. Y bueno, con humildad y con mucho trabajo, se puede llegar donde uno sueña. Este es el nuevo material de lo más buscado del humor 2017, gracias a la producción de Canal 13, que la verdad le agradecemos por confiar en nosotros. Y al igual que el señor intendente, regalen un fuerte aplauso al señor Rubén Méndez. La verdad, de todo corazón. A la directora también de Cultura, la señora María, y a nuestro amigo Bruno, que también es un gran representante. La verdad, de corazón, gracias a todos ustedes por seguirnos por las redes sociales. La verdad, los quiero. Sinceramente, sin ustedes nosotros no estaríamos acá. ¿Sí? Y hoy quiero presentarles nuevo material. Quiero decirles que esto no está en la piratería, porque esto original está patentado por decreto de ley. Esto tiene un virus, no lo pueden reproducir. ¿Sí? ¿Sí? De verdad, tiene un virus. Es la cara de Chucky. No para. Vos llegás a meter en la compu, le das la opción copiar, fuiste. Ahí tu CPU va a explotar, tu teclado se va a borrar, tu ratón lo va a violar, tu gato, boludo, van a pasar. Amigo, hoy le vamos a regalar este nuevo material a la señorita. Con mucho cariño, regálenle un fuerte aplauso. Muchas gracias, corazón. Y si alguna persona quiere el video, estarán pasando nuestros asistentes por abajo, ofreciéndole un precio adecuado para que ustedes nos puedan apoyar y seguir adelante. Nosotros también nos damos una vuelta también. Sí, nosotros también. Que Dios lo bendiga, somos los más buscados. Hasta otra oportunidad. Regálele un fuerte aplauso a Posito. Y feliz Salvador, cumpleaños. Y feliz cumpleaños. Feliz 70. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Salvador. Que lo cumpla feliz. Gracias. Bendiciones, amor, respeto y familia. Quiera a su hijo, respete a su mujer. Respete para que lo respete, se lo dice la doctora María Polo. Caso cerrado.